Tlaxcala. Saludos, feliz semana. Ojalá Dios les ayude a quitarle los malos pensamientos y haya paz en Honduras. Dios perdone. Saludos desde La Venta. Saludos desde Olancho, hola, saludos a Daniela, hola Mariel, me encanta verla, pero cuente o aclare por qué Maldonado dijo que usted no tiene nada con Chavarría y era Alan la, y era con Alan la cosa. Hola, saludos, linda, simpática, Lucía Zúñiga, eres súper linda, saludos a todos de HCH, excelente animación. No sé. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo vuelvo a leer. Voy a volver a leer. No, sí, lo escuché muy bien. Pero, me dio risa que Mariel se rió. Mariel lo gozó. Me causó gracia, la verdad. No. Nada más. Y se lo comentó solo Celia Isabel ¿le causó Sánchez. Mariel? Gracias, nada más. Mucha risa. Ah, ¿cómo es la cosa? Explique el Mariel. Mire, ve, Mariel. Cuando uno está frente a una pantalla, frente a una cámara, y que nos sintonizan a través de las pantallas de sus televisores. En miles y miles de hogares hondureños nos debemos a nuestros televidentes. Gracias por su fidelidad. Pero fíjese, Mariel, disculpe que le pregunte. Yo aquí, como siempre, bien metida, ¿verdad? Bien informativa, bien investigativa. La gente me pregunta que cómo va, o sea, ¿cómo va la cosa, pues? Simple. Alex Cáceres, llame a Pablo Edgardo. Pero ya mismo. Ay, Dios. Y él le va a dar la respuesta. Simple y sencillamente es una persona... ¿Puedo decir la palabra? Dígala, con todo el sentimiento, con toda la expresión. Un farsante, un mentiroso. ¿Cómo? Eso es, un farsante, un mentiroso. ¿Cómo? Simple. Chavarría, dice María Arteaga, que Chavarría es un farsante. Sí, es un farsante, mentiroso. Miente, engaña y quiere utilizar a María Arteaga para Pablo Chavarría y se equivocó de persona, porque yo no voy a utilizar tampoco ni voy a ser su juguete para que él venga y él diga cualquier cosa. O sea, simple y sencillamente una persona que a usted no le habla, que no le manda ni siquiera un WhatsApp, que no le escribe, que no le busca para nada. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿En qué se convierte un charlatán simple y sencillamente así? Pero fíjese, Mariel, que Chavarría, Pablo Chavarría, está en vivo y en directo en este momento. Vía teléfono. Y dígaselo de frente. Así. Aquí se lo estoy diciendo. Dígaselo de frente ahorita se que lo él dije está a él. O sea, por la línea telefónica y que se puede ¿por defender. ¿Por qué me pediste matrimonio, Pablo? Por una broma que quisieron hacer entre él y Alan Paul Carranza. Ellos pensaron que yo me iba a quedar atrás y se equivocaron. Yo no soy cualquier cosa, soy una mujer hecha y derecha, que no soy un juguete de ningún y no necesita persona, ningún hombre a su lado para tampoco, ser la mujer que es. Tampoco, no lo he necesitado, gracias a Dios, a mi esfuerzo, tengo así lo es, que tengo, no he ocupado de ningún hombre para que me dé cosas o para que me compre cosas o para adelante que me saque cosas o para que esté con mis... No, jamás. Nunca. Entonces, simple y sencillamente le digo a la gente, a los televidentes, yo soy una persona muy seria y en efecto, sí, y creo que nuestra relación fue pública hace 3 años, fuimos novios, anduvimos, pero la relación no funciona, una relación a distancia es muy difícil. ¿Y qué pasó? Bueno, él se alejó, yo me alejé también. Yo salí con otra persona después, él también, haciendo su vida. Y de esa noche, haciendo un enlace con Alan Paul, minutos antes, ellos pensaron que yo no me iba a dar cuenta. Y se equivocaron porque yo voy 2 metros más adelante que ellos. Simple y sencillamente, no me interesa. Soy feliz así como estoy tranquila, estoy relajada. ¿Usted creyó entonces, Mariel, de que la pedida de matrimonio por parte del compañero Pablo Chavarría era real? Pensé en su momento que en efecto iba a cambiar, pensé en su momento que iba a ser diferente. Obviamente es una persona muy conocida en el sector del Lago de Yohoa. Hace muchas labores filantrópicas. Y yo lo defiendo y lo digo aquí públicamente que lo es. Pero no tiene palabra. Pero Mariel, fíjese que realmente me sorprende todo lo que usted está diciendo del compañero Pablo Chavarría, porque el tiempo que tengo de conocerlo, de pertenecer a esta empresa y que él también lo sea, yo nunca lo he conocido a él ni por bromista, ni por chabacán, ni bueno, por charlatán. Bueno, en ese caso, ese día él quiso pasarse de y broma. Menos creo hacer que la broma le salió muy mal. Y menos hacer una broma tan
pesada, porque sería pesada, enfrente a las cámaras de HCH Televisión Digital le haya pedido matrimonio. Pero bueno, Pablo, queremos escuchar su versión. Buenas tardes, Rina. Buenas tardes, Mariel. Buenas tardes al pueblo hondureño. Pues un placer escucharlo. La verdad no estoy así porque estoy aquí en medio de unas cañeras y la recepción es bastante difícil del hecho acontecido. Si me actualiza un sobre el tema. Bueno, Pablo, usted estaba dándole cobertura a una información, pero la compañera Mariel Arteaga ha dicho aquí ante las cámaras de HCH Televisión Digital que usted es un charlatán. Que se quiso burlar de mí, simple y sencillamente. Es una persona que no tiene palabra, que miente, que engaña y que quiso aprovecharse pensando de que yo iba a salir huyendo. Ustedes saben y a la gente lo sabe que yo no creo en el matrimonio. Para mí eso es una falacia de la sociedad, porque al final no somos dueños de nadie y de nada. Y yo dije, sí acepto, y obviamente lo dije de verdad, pensando que iba a cambiar, pero en efecto no, porque como él quiso jugarme feo con Alan Paul, una broma de acuerdo, pesada. Así es, una broma muy, muy pesada. Bueno, Mariel, sería bueno que llame a Alan Paul para ver si fue una broma. Es que no es necesario, porque él mismo me lo dijo, se pusieron de acuerdo, hablaron. Y obviamente él aquí enfrente no le va a decir porque es igual que vos. Bueno, me gustaría escuchar verdaderamente a Alan Paul que dijera eso al aire, porque entonces yo te digo, esto no fue una broma ni una broma de mal gusto. Tú y yo, pues, ha existido una relación muy bonita. Quiero, pues, aclararte, Mariel, no soy ningún charlatán. No lo he sido. No, desde el momento que lo hiciste, mira, tú lo dijiste públicamente. Lo dijiste públicamente. Decime, desde entonces, esa vez. Entonces, ¿cuántas veces compañero, tú a mí, compañero, me has llamado? Para hablarme, para preguntarme algo sobre cualquier cosa de tú y yo. Nunca. ¿Verdad que no? Sabes que la distancia, Mariel, la distancia. No. Oíme, los aparatos te unen. Te acercan. O sea, y cuando hablamos es casi cuestión de trabajo. Entonces, pero sí le aclaro a la gente, nadie me conoce por un sinvergüenza, por un charlatán, por un mentiroso. No sé por qué estás diciendo eso. Porque me preguntaron cómo va la boda, cómo va la relación con Pablo Chavarría. Mariel, la gente malinterpreta. Si ustedes ponen el video, ok, ponen el video, lo que pasa es que ahí se transversó todo. No. Video, yo sé, es que él pidió. Mariel, Pablo, disculpe, usted le está diciendo a Mariel que malinterpretó lo que usted dijo. No, claramente. Le dijo, ¿se quiere casar conmigo? No. Yo le di, si ustedes ven el video al principio. Lo hemos visto varias veces y es viral en las redes sociales. Alan Paul dice, compañero Pablo Chavarría, si usted hubiera participado en un cuchumbo, si usted hubiera, tiempo pasado, ¿verdad? Supongamos, dice, en esas palabras, en esas mismas palabras, supongamos que usted le hubiera tocado a la compañera Mariel, supongamos, pero como no le tocó, es una mentira, no existe, o sea, ¿qué le hubiera regalado? Entonces, luego después es que todo el mundo se adelanta y dice, boda, que aquí, que allá, que vamos a darle esto, que le vamos a dar esto, ¿y para cuándo? No. Yo no participé en un cuchumbo navideño en Tegucigalpa. O sea, no me tocó la licenciada Mariel Arteaga. Si Alan Paul dice si le hubiera, lo que pasa es que luego se disparan y dicen boda, qué último momento, qué es lo otro. Entonces, yo digo, bueno, yo no me quise burlar de Mariel Arteaga. Yo creo que soy un hombre mayor, un hombre muy profesional. Represento una organización, soy vicepresidente ahora de una organización con mucha credibilidad a nivel mundial. Y no me conocen por un pícaro ni sinvergüenza. Entonces yo creo que quizás Mariel Arteaga está lastimada o está herida del último amor que tuvo. Me imagino que es por eso que está dolorida y dice que el matrimonio es una falacia. Y déjame corregirte que el matrimonio es una institución creada por Dios. Con mucho respeto, Mariel. Herida por nadie. Y simple y sencillamente tú lo dijiste para que tu nombre saliera a relucir. Fuiste a visitarme en mi casa y andabas con otro chico. Andabas bien acompañada en el lago de Ojoa.
¿Sí? Con una persona mayor. Y yo lo acabo de decir, terminamos la relación. Entonces, y yo comencé a andar con otra persona mucho tiempo después. Siempre he tenido un sentimiento puro por ti, porque te respeto, porque te admiro, porque eres una mujer maravillosa, porque el hombre que se case contigo, a pesar que tienes un carácter bastante difícil, que todos tus compañeros de trabajo lo saben, que tiene un carácter fuerte, dominante, y eso pues eres tú. Y el hombre que te va a amar así, con tus defectos y virtudes. Yo tengo un concepto muy lindo de ti. Una mujer muy profesional, muy seria. ¿A qué hombre no le gustaría casarse con una mujer como tú, Mariel? Yo sería el primero. Porque fuimos novios, nos llevamos de maravilla. Pasamos momentos muy felices, muy románticos. Y lugares muy bonitos, y tú lo sabes. Y siempre voy a tener un concepto muy bonito de ti. Nunca voy a hablar mal de ti, porque eres mi compañera de trabajo. Y te respeto y te admiro, y lo voy a hacer siempre. Y lo voy a decir y lo voy a sostener, compañera Rina. Si me hubiera tocado ese cuchumbo, yo le hubiera declarado mi amor a Mariel, y te lo sigo sosteniendo. Último momento. Pablo, el amor se demuestra. No se dice. Se demuestra. Lo sostengo, Mariel, lo sostengo y lo diría así, Mariel. ¿De qué manera, tú lo demostrarías? Me apasiona, me encanta. Imagínate, no, escúchame. Me fascina, eres una mujer fascinante, emocionante. Siempre me sigue gustando. Pero la pregunta sería, si a usted le hubiera tocado, Pablo, en ese cuchumbo navideño, ¿qué le hubiera regalado? Pues hubiera sido mi oportunidad para decirlo ante el público, y lo dije. Y es verdad, y no me arrepiento, Mariel. Pablo, pero vos no has hecho ni el mínimo esfuerzo, nada. O sea, nada. Solamente me usaste, y eso no se hace. Eso no se hace. Último momento. Bueno, Pablo Chavarría, usted, ya fuera de broma, fuera de lo que sea. O sea, yo soy mujer y Mariel no es juguete de nadie. Como mujer la defiendo, sé la calidad de persona que es. Y sé la calidad de mujer, de madre, de profesional que es. Pero, Pablo, usted le dice a Mariel que cualquier hombre desearía casarse con ella. ¿Usted desearía casarse con Mariel Arteaga? Pues me encantaría. Me encantaría porque la sigo admirando. Me fascina cuando me pongo nervioso, ella bien lo sabe, cuando la tengo enfrente. Me pone nervioso, Último momento. Bueno, usted sabe, Mariel es una mujer bastante elegante, grande. Yo soy un hombre de baja estatura y cuando la miro, pues, usted sabe los abrazos fuertes que da, esos apretones. Y, pues, siempre me pongo nervioso cuando estoy enfrente de ella. Un hombre, cuando le gusta a una mujer, le apasiona, cualquiera se pone nervioso, como hombre, te lo digo. Pero no... fue ninguna broma que nosotros nos pusimos de acuerdo con Alan Paul. En ninguna manera, el compañero Alan Paul lo puede decir. O sea, lo que pasa es que a la hora se disparan, último momento, boda. O sea, si yo diera un anillo de compromiso, yo le daría un anillo de compromiso para proponerle matrimonio posteriormente. Un compromiso simplemente es la antesala del matrimonio. Es decir, bueno, pongámonos de acuerdo, nos vamos a entender en esto. ¿Te vas a venir a vivir al lago o yo me voy a ir a vivir a Tegucigalpa? ¿Cómo va a ser? Uno de los dos tiene que ceder. Entonces, y yo sé que el trabajo de ella pues es mucha responsabilidad, y yo tengo mucha responsabilidad en la zona del lago de Yoroa con HCH. Mire, Pablo, yo lo respeto mucho a usted. Al igual que a Mariel y a cada uno de los compañeros acá, pero usted le ha destruido el corazón a Mariel. Mírela cómo la tiene. Estamos en vivo, Pablo, esto no es una broma, esto no lo habíamos planeado. Simplemente los televidentes en los comentarios en nuestra transmisión en Facebook comenzaron a preguntar sobre la promesa o la pedida de matrimonio que usted le había hecho a Mariel, y me sorprende realmente que Mariel esté diciendo esto. O sea, de que yo jamás me imaginé que era una broma. Nunca me lo imaginé hasta ahorita que Mariel me dice, y lo dice ante los televidentes de HCH, que usted es un farsante, que usted es un mentiroso, que... Mira, cuando alguien te quiere, simple y sencillamente hace algo por ti. No, y mire, no es Pablo, necesario que venga o que esté aquí. O sea, una llamada, un mensaje o algo que muestre interés, pero una persona que solamente es, cuando esté la cámara encendida, quiere figurar, pues no es justo. No es justo, ni tampoco pienso que es justo. Pablo, usted la ilusionó. O sea, después, al siguiente día, independientemente, y los días subsiguientes, o no, había compromiso, una ilusión.
creo que compromiso encierra más, es más fuerte que boda. O sea, compromiso. ¿Te gustaría comprometerte conmigo? ¿Sí o no, Pablo? Eso dijiste, ¿no? O sea, un compromiso no es ni siquiera la palabra boda. Pablo, ¿y usted le reitera ese compromiso, Pablo? Dígaselo aquí si de verdad lo siente. Lo que pasa es que Mariel... Dígalo aquí si de verdad lo siente, Pablo. Que esto es una broma, imagínese. Ante el pueblo, claro que es una broma. Hay una broma de muy mal gusto hecha por ti. Decir que es bastante, que esto lo otro. Yo creo que denigrarme de esa manera, Mariel, yo no lo haría. No lo haría sinceramente. No, yo lo estoy haciendo en mí. Yo como profesional... Nunca he dicho nada malo de ti. Lo dije, Rit. Lo defiendo y sé tu corazón. Como profesional. Como profesional. Pero en el cuestión ya de ese Pablo y Mariel es muy diferente y te portaste de una forma muy baja. Muy baja. Último momento. ¿Qué tiene que decir Pablo? Último momento. Último momento. Bueno, le vamos a volver a marcar a Pablo. Él ha estado dándole cobertura a los sucesos allá en la zona norte del país y está en un lugar donde la señal no es muy, muy fluida, pero le vamos a volver a marcar en este momento, completamente en vivo, para ver si nos responde nuevamente la llamada telefónica. Y realmente estoy sorprendida, Mariel, jamás me imaginé, Mariel, de que esto era una broma. Como usted lo dice, me quedo con su versión. Y yo sé, Mariel, soy mujer y sé realmente la ilusión que Mariel sentía. O sea, sé que Mariel estaba sumamente ilusionada. Dame un abrazo, Mariel. Sabe que tiene mi apoyo como mujer, como compañera. Sé que le hirieron sus sentimientos, que jugaron con sus ilusiones. Y eso no se hace, ¿verdad? Eso no se hace. Eso no se hace, Pablo. Tranquila, tranquila y ánimo, ¿verdad? Ánimo. Usted es una mujer no solo grande de estatura, sino una mujer grande de espíritu, de fe. Así es que usted, tranquila, relajada. Tenemos a Pablo Chavarría nuevamente en la línea. Adelante, Pablo, le continuamos escuchando. Disculpa, compañero, es que estoy aquí pues en el sector donde hay poca señal, poca recepción, pero aquí estamos. O sea, aquí estamos, ya pues sabemos que el pueblo hondureño pues sabe todo esto. Y le digo, y lo digo en público, no fue una broma, Pablo, fue una broma planeada con Alan. Disculpe que lo interrumpa, dejemos eso atrás, ya pasó, ya nos dimos cuenta realmente qué fue lo que pasó. Pero de aquí en adelante, ¿usted le pediría matrimonio a Mariel Arteaga el día de hoy? No le puedo pedir matrimonio hoy, porque nunca le he pedido matrimonio a Mariel así, cásate conmigo, Mariel, sino que le entregaría un anillo de compromiso para posteriormente casarme con ella. O para casarse con una persona, Rina, tienes que sentarte y llegar a algunos acuerdos. ¿Crees que me puede aceptar si me levanto así con Pablo, toda chagaluda o si rompo en la noche? ¿Crees que me puedes aceptar así con mis defectos y virtudes? También soy un hombre que cometo muchos errores. No soy un hombre perfecto. Pero te si voy a facilitar las cosas, no te molestes. Ella lo sabe, no te molestes. Hemos estado juntos, hemos compartido. No te molestes ya no. Dama. O sea, mira, Mariel, aunque vengas, ya no te molestes. No te molestes. O sea, aquí hay un punto y un punto definitivo. Pero o sea, te digo una pregunta, dímelo, Mariel, ante el pueblo hondureño, ¿me amas? ¿Todavía me amas? No te voy a contestar nada porque creo que eso tú lo sabes más que nadie. Nadie respóndale, más. Respóndale, Mariel. Y creo que tú lo sabes mejor que yo. Respóndale, Mariel. ¿Me amas, Mariel? Él se luce haciéndolo así, pero ¿de qué sirve? Decime. ¿De qué sirve? ¿Al lago de Yohoa, Mariel? Como si aquel se juntitos como en víctima. Una lanchita a pescar, ¿sí? Por ahí, románticos ahí. ¿Te vendrías a vivir conmigo al lago de Yohoa? Pablo, ya tú y yo lo habíamos hablado, o sea, creo que era un mutuo acuerdo. Incluso habíamos platicado, ¿te acuerdas? De qué hacer en dado caso de. ¿O se te olvidó también? Pero no me lo dejaste bien claro, no me lo dejaste. Dice yo dejar. Pues más claro no puedo hablar, Pablo Edgardo. Discúlpame, pero más claro no puedo hablar. Y yo hablo español, no hablo otro idioma. Último momento.
Y simple y sencillamente, la respuesta está más que clara. Nunca viniste. Esto ocurrió, vamos a ver si me ayudan la fecha cuando ocurrió todo esto. Por favor, porque fue hace más de un mes, más de dos meses, creo. ¿Cuántas veces has venido? Fue el 14 de diciembre, o sea, ya estamos en 11. Hace un mes. 11 de enero, ya vamos para un mes. ¿Cuántas veces me has escrito? Y se los puedo mostrar. Pero Mariel, si te llamo a veces, no me llames ahorita porque estoy ocupado. Me ha llamado demás, una vez, aire, oíme, y estaba Susan, no, me ha llamado una vez y estaba manejando. Susan conmigo. Las otras veces cuando yo saludé a tu mamá, yo te llamé a ti, yo te llamé, y te llamé varias veces porque no me contestabas el teléfono. Pablo, mira, aquí está, son cuestiones informativas desde diciembre. Diciembre. El año pasado le pidió toda información, nada más. Feliz Navidad, pero nunca, año nuevo y tu teléfono. Buenos días, no amor, buenos días esto. O sea, nada. Simple y sencillamente, mire, yo me desprendo, pongo un punto final y sepa que yo no soy una mujer cualquiera tampoco. Soy una muy mujer que trabaja, que se esmera por ser mejor cada día. Y que usted se perdió la oportunidad de tener una gran mujer al lado. Discúlpeme. Último momento. Bueno, lo que sé es que en ningún momento quise hacerte daño ni herir tu corazón, María. Último momento. A lo mejor quizás, pues, no soy el hombre de tu vida, no cumplo los requisitos que tú pides. Lo fuiste. No te importó. ¿No será una excusa, Mariel, que estás usando, un pretexto porque volviste con tu ex? No. Porque viniste románticamente al lago enfrente de mi casa. Último momento. Y eso tú lo sabes muy bien. Me dolió ese día, Mariel, me dolió. Bueno, tú y yo no éramos nada, se te olvida. O sea que el amor se desaparece así por así, solo porque hay. Te dejo ya, bueno, y agarro otro, bueno, y ya te olvido. No. Bueno, no, Mariel, Pablo. Ya, ¿verdad? Ya, bueno, ya escuchamos, ya ambos nos aclararon. Mariel, mire, mi amorcito, usted sacúdese, que cuando Dios le quita algo es porque cosas mejores vendrán, ¿verdad? Así es que, fin, ¿verdad? Un matrimonio o un noviazgo o una relación no solo es de hacer una carita bonita ante una pantalla, ¿verdad? Es una plantita que hay que sembrarla, luego hay que regarla, mantenerla, cuidarla, limpiarla todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? Si no, o no sé ahora cómo es que son las relaciones, pero al menos esa fue la relación que yo tuve con el que ahora es mi esposo cuando éramos novios, ¿verdad? Que se regaba todos los días. No sé cómo son las relaciones ahora, si son virtuales o cómo, pero así son. Son una plantita, hay que cuidarla, regarla, protegerla sobre todo. Pásele la toallita, tráigamelas para que Mariel se limpie sus lágrimas de decepción, podríamos decir, Mariel. De tristeza, decepción, desamor. Pero ya cierra ese capítulo, Mariel, ya. ¿Quieres cerrar ese capítulo, Mariel? Ya está cerrado. ¿Ustedes? Ya está cerrado, ya. Usted es una mujer impresionante, yo siempre lo digo. Y Mariel, y hay muchas personas que a usted en la calle la quieren mucho, la admiran, la respetan. O sea, y le sobran. Leámoslos. Ánimo, así que Mariel, ánimo. La vida continúa, ánimo. Y hombres hay por montones. Mariel.